Aquí probando test. Ahí está. Estamos, en Vivales. Estamos en Vivales. A ver, aquí estamos. Vamos a jugar Street Fighter. Street. Estamos haciendo pruebas porque checando calidad, precio. Ahorita lo pusimos, desgraciadamente, si lo pongo en calidad, si lo pongo en calidad, ¿cómo se llama? Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Ahora sí, ya se está escuchando el audio. Hasta abajo la bebé. Hasta abajo la bebé, señores. Vamos a ver cómo está la calidad. Y vamos a probar el entrenamiento. A ver cómo se ve esto. Obviamente, yo creo que la calidad, si lo ves desde un celular, no va a haber, ningún problema, ¿verdad? Pero pero. Sí, se ve medio. Sí, así se ve padre. No se ve tan mal en 1080p. Sí, no se ve mal. Pero si si empezamos a jugar. Sí, se ve un poco borrosito. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Dice, a ver, dale. Pero aún no se oye el juego, man. Listo, ahora sí se escucha, man. Sí, ya está la capturadora. No me andes asustando, tío Blue. Me andas asustando re feo. Bien feo. Muy feo, qué feo, qué feo. A ver, estamos probando porque... Ay, porque...
A ver, ahora vamos a poner la capturadora. Hasta abajo la bebé. Vamos a ponerla a 720. Y ahorita deben de notar el cambio. A ver si notas mucho, tío Blue, el cambio. Sí se ve más borrosito, ¿no? Ahí estamos a 60 cuadros por segundo. Pero el problema es que se ve más borroso. Se ve más borroso. Pero creo que sí se ve más padre, ¿no? A ver, tú dime, tío Blue, si notaste la diferencia. Se ve igual. ¿Sabes qué sí noto? Noto que noto que luego los cuadros por segundo no llegan bien. No llegan a 60, pero yo creo que debe ser por mi internet, ¿eh? Igual si le bajo a 720, sí vamos a estar transmitiendo mejores cuadros por segundo, pero estoy probando ahorita ahorita estoy viendo en la capturadora. De hecho, estoy jugando con lag porque lo estoy viendo desde la capturadora. Pero al parecer no se corta. Sí, creo que es cosa de mi internet, no es de la capturadora. Sí están fluidos los 60 FPS. Porque yo lo que veía es que luego se bajaban los quads por segundo. Pero ahorita estoy viendo en el stream. Están fluidos. Más o menos, ¿eh? Ah, no, sí se bajan. Mira, ay, quién sabe por qué se bajaron. Mira. Parece ser por mi internet, ¿no? No, pues si vamos a jugar así. No. No, sí lo está mandando bien el... Qué raro. Es que la capturadora aquí a mí me sale... Me sale así. Me sale así esta onda. Y no está tan padre. Entonces, a ver, capturadora. Pantalla gameplay. ¡Ea, ea, 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 ea! A ver, me voy a poner aquí en Ken. Y voy a sacar un Hadoken. Ah, no, pero no puedo. A ver, voy a hacer como que me pega Ryu. ¡Ah! A ver, ahí estamos. Más dejen a ver si puedo hacerlo un poquito más abajo. No, ya no. Ya no, es todo lo que se puede. Pues aquí vamos a jugar. Esta la dejamos así. Close up. Cámara 3, señores. Ahí, ay, 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 el espacio full gameplay. Ah, pues aquí está el espacio fondo del espacio. Dispositivo de video. Ahí está el full gameplay. Ay, güey. Este es el que no estorba.
Aquí están las manos, aquí estamos los controles, señores. Para que vean toda la movilidad. Se ve bien, ¿no? No se ve tan mal. No se ve tan mal. Caray, consola. Aquí sí le hacemos un zoom. Super Scanlines. A ver qué tal se ven los scanlines. Todavía no está completo, ¿sí? Sí, ya está completo. Pues este filtro. A ver, vamos a ponerlo donde dice pantalla. Vamos a vamos a ver cómo se ve aquí en la pantalla completa. ¿Qué dice el tío Blue? Ay, perdón. Bueno, eso sí, hay veces que internet trolea, man. Dice, ¿sabes si hay un crossplay entre Xbox y PC para que juguemos un día, man? Crossplay, no, ¿cuál? Pero este igual a lo mejor lo consigo en PC, igual y lo consigo en PC. Este es de 360, igual y consigo el de PC, que es el Ultra Street Fighter Alpha Plus X Files. Podemos jugarlo, no hay bronca. Incluso también podemos jugar por Parsec. No sé si sepas jugar por Parsec. Ahí no necesariamente, ahí no tengo que tener el juego. Con que tú tengas el juego, podemos jugar. Dice, si hay descuentos buenos, yo lo agarré como a 50. Pero sí está muy barato. De hecho, ahorita el King of Fighters está en 150 varos. El nuevo. Está en descuento, el 90% de descuento. Está en 150 pesos. A ver, vamos a ver cómo se ve así y cómo le voy a quitar las scanlines. A ver cuál se ve mejor. Se las voy a volver a poner, a ver. Pues se ve padre, ¿no? Con las scanlines. A ver, se las voy a quitar. Tan, tan. No, a lo mejor sin scanlines, ¿no? A ver cómo se ve mejor esta parte. Tienes con scanlines, ¿no? Y ya se le quitó. A ver, vamos a volverlas a poner. Vamos a dejarle las scanlines aquí. Consola. Vamos a darle un zoom. Bueno. Capturadora. Esta sí, vamos a darle un zoom aquí. Aquí en el centro. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí lo vamos a dar. Esperemos que se vea bien. Y
Y ya estamos. Dice, no sé qué es eso de Parsec. Dice, consíguelo, man. Yo igual lo tengo, el COF 15. ¿Qué onda, Robert? Ah, ya llegó el famoso gatitos que de todo se enoja. De todo pone que está enojado. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué el gatito se hace eso? Ay, güey. Está. ¿Qué pasó? ¿Cómo andan? Ayúdame a compartir, gatitos, en lugar de estarte enojando. Dice, ¿qué onda, Robert? Gatitos. El gatito miau miau. Gatito miau miau. ¿Dónde está el gatitos miau miau? Alias el gatitos. Que tiene su pijama de gatitos. Dicen, andan diciendo por acá. Andan diciendo por acá, ¿qué dice el gatitos? ¿Qué dice la comunidad? Dice, tienes invitado especial, por lo que puedo ver. Claro. El famosísimo tío Blue. Estaría bueno que lo podamos enlazar acá en las, que lo podamos enlazar aquí en la Robox TV. En la Robox Visión, perdón. Estaría bueno, ¿no? Que lo pudiéramos, Dice, en teoría se puede, man, con lo de estrella invitada. Estrella invitada, ¿cómo que la estrella invitada? ¿Qué es eso? No me asusten, invita al papá gamer. Sí, claro que sí lo quiero invitar al papá gamer. Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Nada más, necesito saber cómo enlazarlos. ¿Cómo enlazar la videollamada? Ya, no voy a estar. Ya, vamos a seguirle. Vamos a jugar ya. ¿Qué dicen por acá? A ver, gatitos, cuéntanos. ¿Por qué te enojas, eh? ¿Por qué pones siempre cara de enojado? A ver, cuéntanos. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te duele? ¿Por qué eres así? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Te pegaban de chiquito o qué onda? Dice puro trampolín, dice, no está chido así porque cada quien agarra su patín. ¿Cómo que su patín? Te quieres colgar de la fama. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a jugarlo en súper difícil, a ver si lo puedo pasar porque está muy, muy súper difícil. La dificultad más extrema de las extremidades, de la extremación extrema. Señores, estamos estrenando palanca arcade, señores. Estamos estrenando una palanquita arcade Sangua, padrísima. Entonces vamos a darle. Vamos a darle con la Chun-Li. Así que vámonos, vámonos. Dice, así decía. Sí, pues es que el grupo no era para eso. ¿Qué dice el chat pa pausado? ¿Qué dice que pausa el chat?
No, sí, pues pues ya, es que... ya hagan lo que quieran. Pues sí, yo quería, era para cotorrear el grupo, no para hacer spam. Pues sí, la verdad. Pero bueno, pues ya. Mejor deberíamos de ser uno para hacer spam. Ese era para cotorrear entre nosotros nada más. Te convertiste en lo que juraste destruir. Híjole, yo creo que sí, ¿eh? Pero pues ya me valió gorro, ustedes tuvieron la culpa. Hija de su mouse. Me agarró desprevenido. Híjole, está difícil. Dice, no, yo nunca hice spam. ¿Cómo de que no? Tú eras el peor de todos. Admítelo. Si no, pregúntale al tío Blue si no es cierto. Puede ser, ah, no puede ser. Dice, yo en un rato más me voy a dormir. Sí, el gatillo es súper spamero. Dice, ese gordito es duro, man. Sí, sí, porque hace como un poder para esquivar los golpes. Pero estoy súper frío, espérate. Espérense. Espérense, dejen agarro calor. ¿Todo se escucha bien? ¿Todo perfecto? El gatillos. Gatillos que se fue a ver la película de Barbie, ¿no? ¿Qué tal está la película de Barbie, gatillos? ¿Te gustó o no? Gracias, tío Blue. Según sí supiste, ¿no? Que el gatillo se fue a ver la película de Barbie. Se fue de rosita y todo. ¿Cómo lo ves? Creo que hasta se puso una peluca. Se puso una peluca y se fue bien enojado. ¿Sí supiste o no, tío Blue? De eso que sucedió, ese suceso. Hasta salió ahí con López Dóriga y todo. Dice, no, supe, pero sí te creo, man, sí, claro. Dice, ni al cine desde que fui a ver la de Flash. No he ido al cine. Ay, ¿tú crees?
Yo te vi. Te andaban entrevistando. Te andaban entrevistando que qué opinabas de la película de Barbie, que todo muy padre. El que tengo ganas de ver es la del Escarabajo Azul. Ya se estrenó. ¿Esa de qué trata o qué? Güey. Ya me la estaba esperando, ¿eh? Dice, la tengo ganas de ver. Dice, pero tendrás que ser después, o si no, hasta que la suban en HBO. Ay. Híjole, eso del cine está... ¿Qué tal se ven? ¿Se ven bien los codos por segundo o no? O mejor lo pongo a 1080p. Y este... A ver, vamos a jugarlo ahorita así a 720. Y después lo voy a poner a 1080p a 30 cuadros. A ver cuál les gusta más, ¿va? Eso de ir al cine para que después al... Creo que a veces hasta el mes, ¿no? O dos meses ya la ponen en el HBO. Dice, ya ponlo a 1080p. Ya quieres, ¿por qué? Ah, no me salió el combo. Fíjense que las últimas veces que fui al cine, como que le falta al cine, no sé, la calidad, ¿sabes? Como que ya las pantallas superaron la calidad del cine. Y a veces, ya fui a ver películas y se veían muy borrosas, ¿eh? ¡Ay! Me aplicó la... Ahora sí, papá. Si te la tenía bien guardada. Dice, yo voy más... que nada solo para disfrazarme un rato y pues meto hasta hamburguesas de Carl's Jr. o Burger King, aparte compro cosas en el cine. Pues ya no te revisan, ¿no? Supuestamente ya no te revisan, ya tiene mucho tiempo que ya no te revisan. Supuestamente ya no te revisan. Entonces ya te puedes meter. Ya te puedes meter hasta el microondas, AppJ. Y te haces unas palomitas allá adentro. Hija de tu madre. Yeah.
Híjole, le quería sacar el ultra, le quería sacar el ultra. No me dejó sacar el ultra. Eso, señores. Así es. Así es. Dice, también compro los promocionales, pero están... Pero esta vez con los del escarabajo azul, creo que no se ha podido. Creo que no se podrá, pero a ver, escarabajo azul. Oye, pero si vas a ir a ver la de la medusa o no. ¿Ya viste esa película? Porque el tío Blue y yo ya la vimos. Ya la vimos, es nueva, la acaban de estrenar hace poco. Ay, estuvo pesado, eso que tenía Chun-Li. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver la de la medusa. Dice, el tío Blue hasta se fue con las uñas pintadas de rosa a ver la de Barbie para que le hicieran descuento. ¿Cómo crees? ¿A poco sí, tío Blue? ¿A poco sí? ¿A poco chi? Ya le iba a hacer el super, ¿eh? Ya le iba a hacer el super, 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 super. I did it. Yeah!
hijo de tu madre. Dice, ni que fuera el gatitos para ir de rosa. ¿A poco así te fuiste de rosa, gatitos? Ay, güey. Híjole. ¡Híjole, me ganó! Dice, ya te hacía roncando, men. No, pues el tío Blue no duerme. El tío Blue duerme muy poquito. Mientras menos duermas, más dinero haces, señores. Dice, ya te dice. ¿Le continué o no sé qué hice? No le quiero continuar. Dice, fan of Allen. Fan de Allen Iverson. I respect that. They use it to be superstar. ¡Ah! ¡Dale! Mira, el gatito di que sabe inglés. Sí, señor, es la de Allen Iverson. Tengo como tres de Allen Iverson. Dice, el gatis es el que ya debería de dormir, luego lo regañan al niño. ¿A poco así te regañan, gatitos? Por eso luego andas bien enojado, ¿verdad? Porque te regañan. Ahora vamos a escoger a otro, a ver si la puedo armar. Vamos a escoger a Dan. ¡Oh, Hadouken! Así la armo con Dan, ¿eh? ¡Saikyo Ryūryō! ¡Hōsuyō Tōryō! ¡Disfruten de las artes de Saiko! Desarrolladas por el mundialmente famoso. Desde muñecas de instinto hasta hombres bestia, brasileños han sacado provecho. Introdúzcanse en el arte marcial más moderno ideado jamás. Dan Hibiki tiene fans en todo el mundo y ha alcanzado la forma no solo para su habilidad, sino también por su increíble belleza. Ay, no puedo alcanzar a leer. No se pierdan esta oportunidad de recibir órdenes de este simidios de increíble ahora. Recibirán el 50% de descuento en la matrícula. Por eso no es todo. Si mencionas este anuncio en la solicitud, recibirás una camiseta de Psycho y unas tijeras que podrás en forma gratuita. Para podar de forma gratuita. Si la llevan la camiseta mientras podan, no podrán quitarse de encima a los cuarentona. No pierdan el tiempo, llamen mejor, pasen por el dojo, ándale. Las cuarentonas son mi mero mole. ¿Ahora qué pasó? Ah. Las cuarentonas. No podrán quitarse las cuarentonas con las camisetas de ese güey. No, no, chepaches. De lancha. Oye, como que el juego no se oye bien en inglés, la verdad. No se oye padre en inglés. Lo voy a poner en japonés. Las voces originales.
Dice, el mero mole del tío Blue son las cuarentonas. Los cuarentones. Híjole, se pasó ahora sí el gatito, ¿sí? De los cuarentones, no, pues, ah, pues sí. Dices, pues mira esa cuarentona Chun-Li, ¿cómo no le voy a querer? Sí, ¿no? No, pero ya está como de 50, ¿no? En el Street Fighter 6, ¿no? En el Street Fighter 6. Por si lo quiero el Street Fighter 6, lo quiero jugar, lo quiero. Pero fíjate que quieres el Street Fighter 6, pero te pones a jugar este y se te quitan las ganas, ¿sabes? Dices, ay, ¿para qué gasto? Si también este está muy bueno. No. Iba a ser un super mega combo, ¿eh? Sí, en el 5 ya están cincuentones, sí. Dice el Cobb 16, ya lo jugué, de hecho lo voy a comprar, nada más deja que me depositen. No me han depositado y no tengo dinero. Cuesta 150 pesos ahorita en Steam. Está súper barato. Sí, está muy padre. Está muy bueno el juego. Está muy bueno. Ahí está silla. Pero ¿sabes qué pasa? Que mejor voy a ahorrar para mi silla gamer. Porque, no manches, esta silla de plástico está bien gacha. Ya me callé el pinguinelo, chavos. Y luego quiero invitar a salir una muchachona. Pues no se puede. No se puede todo en la vida, señores. Dice, estás como 3000, ¿no? Están como en 3000. Sí, hay una Corsair que me recomendó mi primo. Dijo que para el precio, 3000 pesos está bien esa, ¿eh? Y está muy cómoda. Obviamente hay hasta de creo que 20000 pesos más. Están así como escorpiones y no sé qué. No, yo quiero una sencilla que cumpla su cometido, que pueda estar sentado bastante tiempo y no me duelan las nylons ni la espalda. O sea, con eso me conformo. Digo, pues al fin y al cabo, pues la silla es para sentarse, ¿no? Me vendían una en 5000 pesos, un vecino, según le costó 7000. Le dije, nada. ¿Cómo sacas el...? Oye, espérate, ¿cómo sacas el...? ¿Cómo sacas el super? El ultra, perdón. Ah, el ultra igual. Ah, con patada. ¡Auto cooking! Yo como estoy soltero no tengo esa bronca. Dice, sí, las de 3 varos están buenas. ¿Verdad que sí, tío Blue? Con esa de 3000 ya, o sea, es una Corsair, luego les mando el link, ahí me la checan, a ver, porque no manches, esta de plástico, ahorita se las voy a enseñar, está horrible, digo, pobrecita silla, ¿no? Pero ni más con que le ponga... ¡Ah!
¿Qué tal el Robert García? Ay, güey, ya me dolieron las nalgas. Vamos a voltear los cojines. Ay, 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 están tan mortales. Dice, solo asegúrate de que sea de piel. Las de vinil están Kool-Aid Man, ok. De vinil, de piel. Vinil de piel, ok. No, esta no es de piel. Esta es como de... bueno, voy a tirar la cortina. Esta no es de piel. Esta es como de... como de felpa, ¿sí me entiendes? Así como de cojín. Luego las... ¿sabes qué pasa? Que luego las de piel... luego son muy calientes, ¿eh? En temporadas de calor son la muerte. Y las de vinil me imagino que sí están de la fregada. Pero esta no sé, ¿eh? Según yo es de como felpa, ¿eh? Híjole, no le entró. Ah, míralo. Ya no me salió el ultra. Dice, bueno, Robert, ya me voy a dormir. Esa está bien, dice. Dice el tío Blue. Ah, espérate, gatitos. Si no, me voy a enojar contigo, ¿eh? Pues es viernes, chavo. ¿A poco mañana trabajas? Por ejemplo, estas de... estos audífonos... quién sabe, son como de piel o no sé qué los audífonos y dan un calor horrible. Híjole, la brincó, ¿eh? No, no me sacó el especial. No sacó el especial. Dice, no, pero tengo que hacer unas cosas en la casa. Nos vemos, compa Blue. Sí, estos... ¿Qué creen? Que llevé a arreglar mi palanca y me rayaron los botones bien gacho. Yo creo que estuvieron jugando con ella y le dieron así con la uña. Y está nuevecita. La acabo de comprar. Sí me dio un poquito de coraje. Pero bueno. Ya está funcionando, que es lo más importante. ¿A quién vamos a escoger? ¿Quién escogeremos? Puta, no sé, a ver. A ver, a la Sakura. Día 25, tiempo soleado. Régimen de entrenamiento de hoy: 100 vueltas a la cubierta, 500 flexiones de brazos, 500 dominadas, 500 abdominales, 500 flexiones de piernas. Ah, ¿había algo más? Ah, sí, fregué las cubiertas, preparé la cena de toda la tripulación y luego también tomé parte de ese torneo de pulsos con Hibiki-san, Blanca y el capitán. ¡Ha sido genial! Soy de verdad más fuerte. Estoy más cerca de mi objetivo, de ser tan fuerte como él. Como tanto soñé. Él está por ahí, en alguna parte bajo estas... pero en realidad no importa, pronto lo veré. El torneo, espérame, Ryo-san. Llegaré antes de lo que piensas.
¡Espera! ¡Que estés listo para luchar! ¡Espero que estés listo para luchar! ¿Qué tal, qué tal mis doblajes? Un aplauso. Tío Blue, ¿qué andas poniendo? Dice, ya. Ah, ese gatito de veras, ¿eh? Ahorita que me maten lo pongo en japonés. No, pues vamos a ponerlo de una vez en japonés. It's the battle of the century. Fight. Que las voces no están padres, ¿eh? No quedan las voces en inglés, la verdad. A ver si se puede, a ver si se puede. Ah, idioma de voces, claro. ¿Voz secuencias? ¿Voz por personaje? Ah, voz por personaje. Entonces, Evil Ryu, Cody Guy, Makoto. ¿Todas están en inglés? Ah, mira. Ah, aquí puedes ponerlas, Japonés. Blanca. Blanca es brasileño. Zangief. Pues en inglés. Gael, pues en inglés. Dalsim, pues inglés, ¿no? Barlog, en inglés. Vega, pues inglés. Sagat. Japonés, Bison, japonés. Aunque no son japoneses, Sea Viper. Ese es como gringa, ¿no? Rufus en inglés. El fuerte. Pues en inglés. Abel. Seth. Pues japonés, ¿no? Akuma, japonés. Gouken, japonés. Kami, inglés. Feilong, japonés. Sakura. Inglés. Genfu, japonés. Dan, japonés. T-Hawk. Pues inglés, ¿no? Me imagino que le queda más esas voces. Oni, japonés. Odon. Ah, no, sí. No, Odon, ese güey sí, creo que sí en inglés, ¿no? Dumbly, quién sabe, Makoto, Ibuki. Inglés, Goy. Japonés, DJ en inglés. Ándale, así está bien por personaje. Así queda mejor la onda. Voces de combate japonés. Voz por secuencia. Voz secuencias. Ah, no se puede. Solamente en las secuencias. Dice, dale con el Barlog Man. Órale, va. A ver si me acuerdo con el Barlog. ¿Dónde está este güero? Este güero. ¿Dónde está? ¿Dónde está el güero de Barlog? Acá está. Dice, sus movimientos son de carga, man. Sí. Sí, mucho dinero para un trabajo como este. Esperaba de Bison algo más interesante que vigilar una muñeca. No sé si quiere un cuerpo sustituto o qué, pero no me cabe duda que de que trama algo, lo trama. Un momento. Ha gastado una tremenda cantidad de dinero y de tiempo haciendo construir esas muñecas. Y si se ha molestado en contarme para vigilarlas, estoy seguro de que estos trastos valen un montón de pasta. casi puedo oler el dinero. Si esto me sale bien, se me habrá acabado las preocupaciones.
Señor Mike Tyson, señor, el señor Mike Tyson. Sí, no llego tan tarde. Mañana me rifo este juegazo, igual va. Me dices cómo se ve. Va, 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 claro. Claro que sí, mi querido Blue. Mientras no esté el gatito, pues no hay bronca, yo te aviso. Voy a poner unos ventiladores aquí para que me refresquen. La respuesta, el corazón de la batalla. Sí, no me llego tanto. Sí, es que la verdad es que eso de... Eso de ser adulto está chido, pero pues sí hay que trabajar y hacer muchas cosas. Si no, luego ¿para dónde sale para los juegos? Luego, ¿para dónde sale para los juegos? A ver, espérate. ¿Cuáles eran los...? A ver si la... A ver, cargas. Y luego hacia abajo. Diagonal hacia abajo. Cargas hacia abajo con patada. Ah, hacia abajo con patada. Ese es el super combo y el ultra. Igual con las tres. Es con patada. Ah, ok. Ah, este es para abajo. ¡Olas! ¡Bolas, bolas, 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 bolas! Will the tide of battle turn? Fight!
chiste era bajarle. Era bajarle, bajarle un poquito. Ay, güey. Oh, manche, ¿no lo agarró? Ah, ese güey me la leyó toda. Ay, mis pompis. Ah, continué, qué menso. Es que yo lo quiero acabar, pero no puedo. Sí está muy cañón, difícil, la verdad. Nada, me falta practicar. Me están ganando la computadora en súper difícil. Pero sí les puedo ganar, según yo. A ver, ay, güey, se escogió solo. Están súper sensibles los Sangua. Los botones Sangua son súper sensibles. Dice, y el jefe final se complica más. Sí, sí, claro. Sí, de hecho, en la tarde estuve jugando sin transmitir. Y llegué hasta... Pero sí lo paso, a ver. Con este Akuma sí lo debo de pasar. Órale. Esta silla está monumentalmente dura. Está súper dura. De veras, me urge vender la otra. La voy a vender en 500 pesos la otra que tengo. Güey, se mueve bien loco este. Apenitas, Ahorita le ganamos con este. Y no sé por qué siento que con Akuma es trampa. Aunque es un personaje que ya no es jefe.
No sé por qué sigo sintiendo que es como trampa jugar con él. Porque si te pones a pensar, pues es más poderoso que Ryu y Ken. O sea, tiene la ventaja de que lanza Hadoukens en el aire y lanza otro Hadouken hacia atrás. Y aparte se teletransporta, o sea, tiene más movimientos que Ryu y Ken, ¿no? No sé, se me hace trampa jugar con él, no sé por qué. Igual estoy mal. Dice, no es trampa, pega más duro, pero es de papel, man. ¿Pero es de papel? ¿Por qué es de papel? O sea, ¿le bajan mucho? Ah, sí es cierto, le bajan un chorro, ¿va? No manches, ¿ya viste cuánto me bajan? No me había dado cuenta cuánto me bajan. No manches, ¿ya viste cuánto me bajan? ¿Ya viste cuánto le bajo? No, pues con razón no lo puedo pasar porque la computadora te baja más. La computadora te baja más. A ver, vamos a jugar con otro. Es que sí está difícil. Ay, con este güey yo sabía jugar. Con este güey sabía yo jugar. Yo sabía Final Super. A ver si me acuerdo con este cuate cómo jugaba. Que me acuerdo que aventaba la... Aventaba la la piedrita y luego hacía otro combo. Que por cierto, ya estoy esperando la figura de Cody de Planeta de Agostini. ¿Tú no la estás coleccionando, tío Blue? Las de Planeta de Agostini. A ver, espérate. Ah, ya me acordé. A ver. Ya me atrincheró este güey. Ah, ya vi cómo sacar ese. Ah. Venga. Vamos a darle. A ver si me sale el combito. No manches, de puro golpe. A ver si la... ¡Ay!
Espérate, ¿cómo hago el... ¿cómo hago el súper? Super combo, ultra destrucción. Pues ahí está, no sé por qué no me sale. Puro puño. ¡Hiplex! Vamos de nuevo con este... Es que no me acordaba de Cody. Vale, ya le vamos a agarrar. Que creo que cortas. Sí, corto, ¿ya viste? ¿Ya viste? Dice, siempre la PC baja más, bro. Pero Akuma tiene menos vida. Órale. No sabía. De lo que se va enterando uno a estas edades. Sí fue para balancearlo. Ah, estuvo bien. ¿Cómo agarro la...? ¿Sabes cómo agarrar el cuchillo? Creo que es con agarre, ¿no? Hacia abajo. Como si agarrara, ¿no? Pero hacia abajo. Final Destruction, venga, con T-Hawk. Ya me estoy acordando un poquito, nada más. Es que ta, ta, pa, pa. Fighting with conviction leads to victory. Are you ready? Fight! Take that!
Me quedé pasguato. Ah, me quité el cuchillo. Me estoy viendo bien lento. Híjole, esto baja un buen, ¿eh? Eso, le entró bien, ¿eh? No, 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 estaba sacando el especial mal. Eso pasa por no conocer los botones, digo, los movimientos. Pesados por el armazón y aparte súper calientes. Son súper calientes, no manches. También. Dale, pues ya vamos a darle con la chuli para ganar. Es mi Gaia. SIN. So, SIN. Ahora sí vamos a darle con todo con la Chun-Li. Oye, la cargó bastante, ¿no? It's the battle of the century! Fight! Ay, güey. Hijo de su Mauser, ¿eh? Ya me ganó. Se ve súper cajeto. Se vio como súper japonés eso. Un programa de japonés de esos que hacen como chuscos, no sé. Que hacen como cosas raras. Ah, mira. Ah, ese combo está chido, ¿eh? Yeah.
Está cargando mucho, ¿no? Lo voy a guardar en el disco duro para que no cargue tanto. Vaya, me va a matar. Sí, necesito una silla que me recargue el cuello. Que me recargue yo el cuello. Y ya le iba a meter un super combo. Faltó el Joker. Ahí no salió nunca el... Casi me agarra. ¡Bakugo-sei!
Vamos a poner, bueno, aquí sí no, pero no, así también. Vamos a ponerla. No, es que no se ve mal, ¿no? Creo que así la dejo para no moverle tanto. Ese combo es muy pegado. Ay, no me salió el especial. De todos modos, creo que mi internet no me da no lo puedo terminar, creo que mi internet ni siquiera me va a dar 60 cuadros, a 1080 por lo que veo, creo yo, o es la captura, no sé si sea la capturadora o... Vamos a poner otro juego, ¿no? A ver, vamos a jugar otro. ¿Qué horas son?
Ay, güey. Son las 3. A ver, vamos a poner Virtua Fighter. Man, no me digas otra vez. ¿Sabes qué pasa? Que ya me ha pasado eso. Como que, pero al principio sí estaba bien, ¿no? Al principio sí estaba bien. Ah, pues es que a lo mejor. A ver. No sé si sea por. De repente, ¿verdad? Se pone el audio. Pero lo curioso, eso es ser cuestión de la capturadora. Capturadora. Sí, mendiga capturadora. Esa es la capturadora, que es una cochinada. A ver, dime si si ya está bien el audio. Por favor. Bendiga capturadora. De hecho, antes de que se me apague el cel. Vamos a tener que picarle. Hay que batallar con esta capturadora. Y la verdad no me salió barata, me salió en 500 pesos. La verdad, digo, no es caro para una capturadora, pero para esta capturadora, digo, si me está fallando y... A ver, no seas malito, tío Blue. Dime si está sincronizado el audio. Por favor. Dice, sí, un amigo usaba una capturadora y se le trababa el audio. Sí, pues hay que comprar. Voy a comprar una, la del gato. Esas dicen que son buenas. Pero están como en 2,000 pesos. Como 1,500 por ahí, 2,000. Pero pues vale la pena, o sea. Si vamos a estar transmitiendo y estamos dedicando a esta madre, pues hay que gastar. O sea, yo sé que ahorita está complicado, pero. Esto de jugar los datos. A ver. ¿Con quién jugaba yo? A ver, creo que con el Akira. Tipo A. Chihuahua, pues ¿con cuál se escoge? A ver, dime porfa, ¿no? Sí, avísame para empezarle a picar aquí.
Dice, sí, las del gato son muy buenas y en 1080, 60. Sí, claro, pues esas sí están fregonas. Esa sí me voy a comprar una. Este tiene mejores gráficas que el Street Fighter, ¿eh? Fight one. Ready, go. Ah, espérate. Órale. ¿Qué, Apex? No agarra. No manches. Ta madre. No está funcionando. ¿Le habrán pegado los mendigos botones? Qué raro. Ah. Ay, ¿sabes qué? Está raro, ¿no? A ver, voy a probar con otro juego que tengo aquí. Está raro, ¿no? ¿Quién sabe por qué Virtua Fighter no agarra la palanca? Si sí, esas del gato están buenas, voy a comprar una. De haber sabido. Es que la verdad yo quería como que empezar a streamear algo sencillo, ¿no? Dije, pues esta con esta. Y luego un cuate me mandó. Él compró una así de igual de 500 pesos. Y este... compró una de 500 pesos y me mandó un stream que hizo. Y dije, ay, se ve súper bien. Dije, por 500. Y me dijo, pues compra estas. Son iguales a las que yo, pero no era igual a la que él compró. ¿Quién sabe por qué se anda moviendo solo el...? Los sonidos están grabados con Fully. Marion? Oh man, not this again. Pues ahí está, mira. ¿Por qué el...? Ah, el power, como el power glove eso. A ver, este, tío Blue, porfa, a ver, deja Chocola. Déjalo, checo yo mejor. ¿Quién sabe por qué el Virtua Fighter está así? Está poniéndose... Se está presionando un botón. Se estaba como presionando la guardia, ¿no? Ah, quién sabe, a lo mejor en esas cosas de configuración de botones, a lo mejor algo le apreté y... ¿Quién sabe? A ver, vamos a probar anónimo.
tipo A, mira, es que tipo A. Ah, Atuendo 2. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué show? ¿Qué show de Clitina? A lo mejor se presiona. A ver, nada más son 4 botones. Ah, pues han de estar estas cosas, no se utiliza. Ah, ya, sí. Como que están los gatillos presionados, algo así. Sí, los gatillos se presionan, qué raro. Luego lo checo en la computadora, si no se lo regreso a mi cuate. Pues Tekken, sí, claro que sí. Este es el papá de Tekken, de hecho. No deben de haberse presionado los botones L y R, ¿eh? Se están presionando. Es lo que no me gusta. Y los tengo que checar en la computadora. Luego con calma los checo. Juego yo con el ninja. No me acuerdo de este juego. Los Tekken, creo que los... Para mí, los que más me gustaron fue el Tekken 2 y el Tekken 3. El mejor es el Tekken 3. Pero el 2 y el 3 son los que más me gustan. Muy. Fight 1. Ready? Go! KO! Esa Sara está bien, bien linda. Ah, sí, la Sara sí está padre. Este juego es como más táctico. Como si jugara Shenmue. De hecho salió una remasterización de este juego. Le dieron su manita de gato. Bastante manita de gato. De hecho hasta les cambiaron la cara y todo. Pero es el mismo juego con mejores gráficas. Salió para Play 4, Koi PC y Xbox. Pero pues, ¿para qué lo compro si ya tengo este? Digo, sí está más padre y todo, pero pues tampoco es que lo juegue tanto como para comprar. ¿Qué opinas? ¿Tiene mejores gráficas que Street Fighter 4 este? Yo digo que algunas cosas sí y algunas cosas no. Por ejemplo, las caras están mejor en Street Fighter. Las modelos de los caras están mejor. Shoujin Switch. Este juego no sé si salió.
Y salió en maquinita. De hecho salió este y luego salió el 5, pero creo que trae online, porque este no trae online. Are you ready for this? Are you ready for this? Ready? Go! KO! Nada más son estos, son tres botones realmente. Fight 2! Ready? Go! Híjole, ¿cómo se va el tiempo jugando, verdad? O sea, de repente vi y eran las 3:30, o sea, no manches, el tiempo no es consciente del tiempo. Yo creo que los escenarios están mejores aquí, ¿eh? Las caras no, pero creo que los escenarios sí. Ready? Go! Ya veo algo de movimientos que no sé nada. Puño. Puta, es que este juego sí es, hay que echarse una biblia para entenderle. Ok, puño y... ¿Y verde? ¿Cuál es verde? Y, ¿no? Ajá, son como atrás, adelante, atrás. Ahora sí, por fin, cuando me sale la palanquita redonda, ahora sí, por fin, pude hacerle con una palanca redonda, moverle para desatontarte. Ready? Go! Me la aplicó, Está raro que se aprieten los gatillos. ¿Sabes qué? Ya me dio intriga. Mejor. Qué raro que estén apretando los botones. El L, los R. Para probarlo con otro juego. A ver si tengo un juego de peleas acá. A ver si se están apretando. A ver si con este. La taberna del tío Blue. A ver, vamos a... No podemos practicar. A ver, controles, güey.
A ver, L1, LB. A ver, estos. Los L. A ver si se activan aquí. Es que quiero probar a ver si se activan. Este juego también lo quería comprar. Siempre tuve muchas ganas de jugarlo. Pero ya después vi que lo puedes tener en el Dreamcast. Porque es de Atomic Wave. Y si tú lo quemas en un Dreamcast, te lo corre. No, aquí no se aprieta, quién sabe. A ver. A ver, vamos a ponerle los RT. Que sea light. No, no se aprietan. Parece que sí, pero no. No, no se aprietan. No sé, pero jugar juegos con sprites, como que la sensación de jugar un juego con monitos sprites no se compara con cuando juegas con un mono, o sea, más bien jugar con un mono en 3D no, nunca se compara con la sensación de jugar con un mono con sprites. La verdad es otra onda. Jugar con un monito con sprite es mucho mejor, no sé por qué, pero me late más. Dice, aquí andamos, man. Ah, qué bueno, tío Blue, pensé que ya te habías ido a dormir. Ya me había asustado, ¿eh? Ya me había chuchado, ya me había chuchado. We'll be right back.
Vamos a escoger a Sarita. A Sarita, como una exnovia que tenía. Se llamaba Sarita. Era mala. Fue mala conmigo. Let's see how many seconds you'll last. Are you ready for this? Fight one. Si sigo despierto, ando en LOL con amigos, man. Ah, muy bien, bro. Ahora sí que me andas usando de podcast. Entonces vamos a poner al Roblox TV como podcast, ¿no? ¿O me pones en chiquito o cómo? ¿O cómo le haces para jugar y ver el stream? ¿O nada más lo escuchas? Fight two. Ready? Go. Dice, uy, gracias por jugar con mi güera. Es que tengo dos monitores, man. Ah, pues con razón. Con razón. Ay, el tío Blue anda bien equipado, ¿eh? Con sus dos monitorzotes. En uno pones mi stream, ¿no? Y en el otro, en el otro juegas. Pues está chido. Ahora sí que te andas dando. Te andas dando un lujo. Yo también tengo dos monitores, pero el otro está súper chiquitito, entonces lo tengo que hacer grande las letras, porque no veo bien. Lo uso para ver los mensajes. Estoy hasta pensando mejor usar el iPad para ver mensajes, pero bueno. Tengo ahí un iPad 2, que era de mi madre. Paz, descanse, mi mami me lo regaló, pero ya esas cosas creo que... ya no, ya se desactualizan y valen gorro, ya no se pueden, creo que, usar bien. Pero creo que sí puedes navegar por internet, entonces a lo mejor no puedo ver los mensajes de Twitch. Usarla por lo menos para algo. Dice, hoy gracias por jugar con mi... Ah, ok. Ay, sí, y le puse otro traje, de las botas. Y esta dónde sale, en el Dead or Alive 6, en el Ultimate Down, algo así se llama. Salen invitados de Virtua Fighter y salen invitados de King of Fighters en Dead or Alive. Está genial ese juego con esos crossovers que consiguieron. No sé por qué no pegó, O no sé si pegó, pero... me imagino que en Japón sí ha de haber pegado más duro ese Dead or Alive. Creo que ahí lo tengo, Pero creo que no tengo a Mai Shiranui. Creo que nada más tengo a los de Virtua Fighter. En el Ultimate Down. De veras, sería bueno checar si este juego salió en arcade. Yo creo que sí, seguro. A ver, vamos a preguntarle a Virtua Fighter 5 Arcade Cabinet. A ver si salió. Ah, sí salió. Time for a combat seminar. Sí, sí salió en máquina este juego. Es que allá es una tradición jugar maquinitas en Japón. Allá todavía se siguen jugando todos estos juegos. Entonces es una tradición ir a jugar. Y está padre porque... dices, bueno, pues lo puedo tener en mi casa a jugar, pues sí. A todo dar, pero pues no es lo mismo ir a un arcade y jugar... y pues como sea conoces personas y así. Luego hasta van chicas a jugar. Allí en Japón hay mucha mujer que juega al Hades todavía. Entonces pues, está padre el ambiente.
conoces gente, conoces cuates, conoces chavas, conoces amigas. Dice, yo jugué el 1 en máquina. Uy, el 1. El 1 me parece que fue el primer juego de peleas en 3D, ¿eh? Fue el primer juego de pelea. A ver, ¿cuál? Y me parece que también creo que fue, si no fue de los primeros, si no fue el primero, perdón, el juego, si no fue el primer juego en 3D. Fue el primer juego en 3D de peleas. ¿Cuál fue el primer videojuego en 3D? Ah, Spasmin. ¿Cuál fue el primer videojuego en 3D con polígonos? ¿Puedes repetirlo? A ver. ¿Cuál fue el primer juego de polígonos 3D? Según Wikipedia, sin embargo, el primer motor de videojuego en 3D en el que se tiene conocimiento fue Freescape Engine, desarrollado por Incentive Software. Ah, Freescape Engine. Ay, güey, ¿a poco en el 86 salió un juego en 3D de polígonos? No manches. Ah, fue, sin embargo. Ah, fue el primer motor de videojuego en 3D. Freescape Engine. Freescape Engine. Órale, la música está bien acá. Fíjate, sale en el 86. A ver, dejar si es de polígonos. No, pues me salen ahí unos, me salen unos, otras cosas, luego lo busco con... Órale, en el 86 ya había polígonos, fíjate. No sabía, ¿eh? Pensé que los polígonos empezaron en el 90 y 92 o algo así por ahí. 90, ¿no? 91. Fight 2. Ready? Go. KO. Perdí. Game over. Pero de que fue el primer juego de peleas, sí seguro, ¿eh? Sí fue seguro ya. Su mirada perdida. Este cuate se parece a mí. ¿No? ¿A poco no se parece al Roblox este? Wolf. No lo quería, pero me quedé sin tiempo. Es que este juego se ve que lo pasaron directo del arcade al Xbox, así directo. No le modificaron nada, yo creo. I won't go easy on you. What are you waiting for? Come get some. Fight one. Ready? Go. Ay, güey, está bien grandote, no manches. Está chido este güey, ¿eh? Enorme. Fight 2. Ready? Go.
Está bien, pero no me identifico con el personaje, pero nada. Es como un luchador gringo, ¿no? A ver, vamos a... La Pai. ¿Cómo que era Pai? Atau Pai Pai. El 1 en máquina, yo me acuerdo que lo jugué el 1, yo tendría más o menos unos entre 8 y 10 años. Me acuerdo que no alcanzaba bien a las maquinitas. Lo jugué en unas chispas, si no fue en satélite, fue en Linda Vista. En unas chispas, porque era de las dos, había chispas, me llevaban papá. No, pues yo me perdí ahí en las máquinas, era una maravilla. Este juego está súper padre. No es que hay que saberle jugar. Desgraciadamente, como tenemos tantas opciones, a veces no les dedicamos el tiempo necesario a jugar a este tipo de juegos de pelea como Virtua Fighter, que son muy buenos. またいつでもかかってらっしゃい。 Pero son excelentes, excelentes juegos, ¿eh? Watashi no tsuyosa o misete yarou. Fight one. Ready? Go. Pero la verdad no se me antojaba jugar estos juegos sin la palanca, ¿eh? Por eso casi no lo jugué. O sea, sí lo jugué con... Sí le había jugado un ratito, un buen rato. Pero ya no le di continuidad. Ahorita que tenemos la palanquita, le voy a dedicar tiempo a este. Le voy a dedicar tiempo a varios juegos de pelea. Fight two. Ready? Go. Este es como Tai Chi, ¿no? Como Kung Fu. Dun, 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 dun. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? This is where you fall down. Fight one. Ready? Go. Espérate, ¿qué es este? Ese escenario está fantástico. Ve nada más el mar, se ve impresionante. El mar está impresionante. ¿Sabe el juego cuándo salió? Cuando salió en el 2005, ¿no? No manches, el mar está impresionante. Increíble el escudo de este juego, ¿eh? La verdad es que aquí en México es muy poco famoso este Virtua Fighter. Y es el papá de Tekken. Y el papá de Dead or Alive. Y y es muy táctico, nada más que es táctico. Vamos a ver en qué año salió Virtua Fighter 5. 2006-07-12. Fíjate, salió en el 2006. Salió en el 2006 este juego y ve cómo se ve. Se ve increíble. Fight 1. Ready? Go. Híjole. Fight two. Ready? Go.
pasa? Que no pongo guardia. Game over. Me gustó muchísimo Pai, qué bárbara, qué personajazo, Creo que vamos a volver a jugar con ella porque está padrísimo. Mira, ahora sí me responde, ¿no? Ey, las 4 de la mañana, señores. Nos damos 4 y media. Nos damos 4 y media, señores, ¿por qué no? What are you waiting for? What are you waiting for? Now get some. Fight one. Ready? Go! KO! Fight two. Ready? Go! あなたにはクンフーが足りないわ。 Fight one. Ready? Go! Ready? Go! Yeah! Ha! Yes, hey! Ahí vamos a ver el maravilloso escenario del mar. Maravilloso juego, This is where you fall down. Fight one. Ready? Go! Ring out! Fight two. Ready? Go! Excellent! あなたにはクンフーが足りないわ。 ¿Sabes qué juego me gustaría jugar? Soul Calibur. Soul Calibur. Lástima que no puedo conectar esta palanca al Dreamcast. De todos modos, el juego de Soul Calibur de Dreamcast, no lo tengo. Hay que comprarlo original y ya está caro. Está como 1,000 pesos. Es una maravilla ese juego. Es una maravilla de ingeniería. Por cierto, todavía falta que tenemos que comprar convertidores de VGA a HDMI para poder... Pero viendo cómo está la capturadora con esa calidad. Fight two. Ready? Go! KO! Fight three. Ready? Go! Take!
Ahora sí me sentí como en esas películas de Bruce Lee. Creo que me veo muy blanco, ¿no? Parezco fantasma por las luces, a ver. It's showtime. Fight one. Ah, pero así está 60 Ready? Cuadros. Go. Fight two. Ready? Go. Take that. ¿Te acuerdas del Street Fighter X2 Plus? Sí, claro. Los jugué mucho, el 1 y el 2. Jugué el 1 y el 2. Los X Plus, buenísimos juegos, buenísimos. Skullomanía, ¿no? Era muy bueno ese personaje. Y la música es maravillosa de ese juego. Del Street Fighter X Plus es maravillosa la música. Sí, claro. Sí, son muy buenos, ¿eh? Y por ahí los he visto, ¿eh? Los he visto por ahí originales. Y no están tan caros, pero no son baratos. Y normalmente los he encontrado nada más el puro disco. De hecho, acaba de salir uno... ¿cómo se llama la empresa que hizo estos? La compañía que hizo los Street Fighter X Plus sacó hace poco un juego de peleas. Con personajes de X Plus, obviamente no de Street Fighter, pero sí personajes de X Plus. Fight two. Ready? Go! ¿Sabes qué? Que le voy a desactivar todos los botones. Los botones que no se usan, nada más voy a dejar los cuatro porque sí se pueden apretar por error. Sí, los de Akira. Akira, exactamente. Sacó un nuevo juego de peleas y se ve bastante, bastante fregón, ¿eh? Tipo, tiene gráficas así, estilo Street Fighter 5 por ahí. Fight one. Ready? Go! Puño, patada, agarre. Ah, sí agarras, ¿no? Agarras, ¿no? ¿Qué agarras con este, no? Agarras con... Ve, ya está. Kick, ya está, ya está. No, pues no se utiliza... ¿Qué será bueno utilizar estos tres? ¿Cómo viene la máquina? A ver. De hecho, en un juego de SNK metieron al Skullomanía, pero de versión mujer. ¿A poco? Virtua Fighter 5 Arcade Cabinet. Quiero ver el gabinete. Ay, mis pompas. No, pero este no es.
Este no es el original. ¿Cómo es el gabinete? A ver, este es el original. A ver, déjenme. Ah, mi trasero está terriblemente. Es que estoy buscando cómo es el tablero original. Dice, busca ese Ken Here, Heroines. Ahí sale la Esculomanía y otra The World Hero. Ah, ya, sí, sí. Ya me acordé. Quiero ver cómo están los botones. Ah, ok. Es que... estoy viendo el gabinete original. Y sí... al parecer nada más tiene tres botones. Los botones son 1, 2, 3. Son los primeros tres. A ver si se alcanza a ver aquí. Son los primeros tres. El gabinete original. Está bien fregón. Sí, son tres botones, a ver. Son los tres botones. Verde, azul y rojo. Entonces tienen que quedar verde. Verde A. Tiene que ser verde. Azul. Y rojo. Ese es el rojo. Así está, así es como se juega con estos tres. Sí, así es como se juega. A ver si me acomodo. Perdón, es que ahí está. A ver, deja, busco el de las heroínas. Musculomanía. Ese juego estaba como en 40 pesos, o algo así, lo vi. Está en descuento todavía. Está simpático, ¿no? Este debe de ser
Este debe de ser así. Me equivoqué. Este debe de ser este. Luego azul y verde. Así, este es el que se saca. No. A ver, ya me equivoqué. Ah, este es A. Ya me equivoqué, a ver. A ver, el verde tiene que ser el verde. Este tiene que ser verde. Para dejarlo como la máquina igual. Este, azul. X. Azul. Y rojo. No. A ver, espérate. Y. Entonces, este no. Este se desactiva, perdón. Este tiene que ser el rojo, azul, ahí está ya, ahora sí ya. Así viene la máquina. Exacto. Ah, ok. No, la configuración trae un montón de botones, nomás son tres. Pero trae como macros. Le siento que le quitas el chiste. De por sí son tres botones nada más. Fight two. Ready? Go. Fight one. Ready? Go. Así viene la máquina. Muy, muy simplificada. Tres botones. Un tablerote. Un tablerote. De verdad. Y es individual. Al menos la que vi era individual. Ya es que luego a los japoneses creo que no les gusta jugar al lado de alguien. Entonces, bueno, para los que no les gusta, más bien, no es que no les guste, sino tienen esa opción de jugar en un gabinete que se ha dividido para que pues nada más jueguen una sola persona y la otra persona juegue enfrente, en cada quien en su I'll show you what combat's all about. Fight one. Ready? Go. Well, me agarró. Dice, busca ese que... Ah, no sé. Y la otra de War Heroes. Ah, la de War Heroes no la busqué, perdón. No, no.
Me dio la vuelta. Game over. Este juego se lo compré a una amiga. Ahora que recuerdo, se lo compré a una amiga. Me lo vendió, creo que en 200 pesos. 250 o 150 o 200 pesos, algo así. 250, una cosa, y me lo dejó barato. La verdad, el juego no es caro, ¿eh? No es nada caro, pero. No me gustó este personaje. Fight two. Ready? Go. Está muy lento. Curation. 4:30. Sale, pues ya me voy. Para no dormirme tan. No acostarme tan tarde, señores. Vamos a jugar sin datos. Vamos a jugar con el Akira. Fight one. Ready? Go. Te pega sabroso, baja bastante. Está lento, pero baja bastante. Fight two. Ready? Go. Este es como Ryo Hazuki. Sí, buena. KO. Y este, fíjate que lo he visto mucho en figura, Te voy a comprarlo en figura este, pero sí está carito, están caros, están como en 2000. Como en 2000 pesos, algo así. 2500. La figura de Akira. Sí, son bastante caros estos muñequitos de Storm. It's go time. Fight one. Ready? Go. También este escenario está súper bien hecho. Aparte, este como que este juego explota muy bien como los efectos que puede poner el Xbox 360. KO. Fight 2. Ready? Go. Wow, Ryo Hazuki, señores. Este güey está más. Está denso, ¿Qué pasó, tío Blue? ¿Cómo andas? Está re bueno esos stickers que. Está bien. Están muy buenos. Saca los stickers del gatitos. Fight one. Ready? Go. Ah!
¡Takugo-a! ¡Fight one! ¡Ready! ¡Go! Este escenario está... ¿Sabes qué pasa? Que la iluminación está increíble. Está súper avanzada la iluminación en este juego. Fight two. Ready? Go! Increíble la iluminación, Hasta parece que tiene ray tracing. Parece que tiene ray tracing este juego. Guau, qué padre escenario, Están súper avanzados. Let's talk more action. Fight one. Ready? Go! Hi! Ha! 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 Yeah! Yeah! No le puedo hacer nada. Fight two. Ready? Go! Ha! Ha! Yeah! Va de nueve, señores. Ya me piqué horrible. Está buenísimo el juego. Game over. Este está padrísimo el juego. Y la música está muy, 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 muy padre. Le apretaba por acá, ¿no? A ver con el atuendo B. Creo que es el azul. De hecho, la figura creo que la quería yo comprar, pero no la encontré. No la encontré con el atuendo de color azul, que es este. Digo, no. ¿Era con este atuendo? Yo la quería con el blanco. Fight one. Ready? Está padre, este atuendo. Aunque prefiero el blanco, definitivamente. KO. Fight two. Ready? Go. The big time player is here. Fight one. Ready? Go. KO. Fight two. Ready? Go.
Fight one. Ready? Go! KO! Fight two. Ready? Go! Vean nada más cómo levantas la nieve. El detalle está brutal, ¿eh? KO. ¿Sabes a cuál le traigo ganas? Le traigo ganas al Tekken 8. Se ve bien padre, ¿eh? Yo creo que se ve mejor que el Street Fighter 6, ¿eh? Las gráficas del Tekken 8 están tremendas. Ve nomás. Ve nomás la iluminación de ese... Ready? Go! KO! Dice, bueno, pues ya me voy. Bueno, bro, ya me voy a echar un baño y ya me voy al trabajo. Órale, bro, ahora no vas a dormir. Suerte, bro. Ya al rato duermo cuando regrese. Pero te echas una pestaña. Ready? Go! Vientos, ahora sí le gané a la Pai. Está buenísimo el juego. No sabes qué, cómo lo estoy disfrutando, ¿eh? No sabes cómo estoy disfrutando este juego. ¿Desde cuándo ya tenía ganas de jugarlo con la palanca? Está buenísimo, qué bárbaro. Fight one. Ready? Go. Qué padre si me gana. KO! Fight two! Ready? Go! Yeah! Híjole, me ganó. Venga. Fight three. Ready? Go! KO! Mientos. Ay, como que le di un rey a Daniel San, pero ya de grande, ¿no? Ya de Cobra Kai. Ya nos vamos, señores. Ya nada más me matan y me voy. Fight one. Ready? Go! Híjole, no me salió. Fight two. Ready? Go! Yeah!
Híjole, me hizo un combo así bien, bien manchada. ¡Hijo de tu madre! ¿Qué horas son? ¡Vámonos ya! Quiero seguir jugando esta cosa, está increíble. Me fascinó Virtua Fighter. Bájame a Maussan acá. Vámonos. Está buenísimo, pero si no, no me voy, señores. O me echo otra. Ingesu, me voy a echar otro. Ya me voy a echar el último. Entonces, saques más trajes. Estaría padre que pudiera sacar más trajes. Arena cerca alta, 10x10. Fight one. Ready? Go! KO! Fight two! Ready? Go! Fight one. Ready? Go. KO! Fight two. Ready? Go. Excellent. Iron Palm. Fight two. Ready? Go. KO. ¿Cuál es? ¿Qué le mientes? La iluminación está impresionante en este juego. ¡Mada, mada! One. Ready? Go! Ready? Go!
three. Ready? Go! Me mató, vámonos, vámonos. Me voy, señores. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo gameplay. Mañana vamos a estar jugando puros juegos de pelea, así que no se lo pierdan. Nos vemos.